bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Señor, contemplándote hoy, reconocemos la gloria de tu misericordia. El poder de este atributo divino que se acerca a nosotros para rescatarnos de nuestra miseria. Y hoy exaltamos tu misericordia. La queremos encontrar como el hijo pródigo. Y corremos al encuentro contigo, Señor, para verte cara a cara. No queremos, Señor, quedarnos sumergidos en la tristeza de nuestra vida. No queremos que la culpa nos llene de la amargura. Anhelamos encontrar el gozo y la felicidad, el sentido de nuestra vida. Todos los caminos nos llevan hacia ti. Y hoy nos levantamos para correr al encuentro de nuestro Dios misericordioso. Te confesamos nuestras culpas. Te contamos, Señor, nuestras luchas. Exponemos delante de ti, Señor, nuestras heridas. Y a tus pies colocamos nuestras enfermedades. Porque tu misericordia es eterna. Porque tú, nuestro médico, con la medicina divina del amor eterno, atiendes nuestra fragilidad. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde extendió el sufrimiento, se manifiesta con generosidad el consuelo y la salud. Hoy simplemente, Jesús, llegamos con una jaculatoria, una expresión de plena confianza puesta en ti. Jesús, en ti confío. Y quiero recuperar las bendiciones, todo aquello que he perdido. Quiero recuperar la salud, porque en tus llagas, por tus llagas, hemos sido curados. Llegando al Gólgota, a la experiencia de la cruz, me postro ante ti y te adoro, mi Dios crucificado, y palpo tus llagas para encontrar la mejor medicina para mi alma. Cúbreme, Señor, con tu sangre, purifícame, Señor, con tu gracia y abrázame con tu gran misericordia. Señor, nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos.
Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.